Señoras y señores, saludos a todos ustedes con todo el amor y todo el aprecio del mundo. Te habla Slayer Fan. Estás viendo el segundo juego entre Jung y Stardust. Si no has visto el primer episodio, ponle pausa right now, en este momento, y chequéalo en mi canal. Si no has hecho una cosa muy inteligente de tu parte, que es suscribirte en el canal de Slayer Fan, hermano, estás haciendo algo muy errado en tu vida. Tienes que suscribirte a Slayer Fan. No está fácil, pero tienes que hacerlo. Si quieres que los videos que yo hago te lleguen a tu bandeja de entrada en YouTube de inmediato, también puedes hacer que te lleguen a tu correo, por si acaso estás deseoso de Slayer Fan, como estoy seguro que es así. Nunca está de más un videito de Slayer Fan, de cualquier cosa que haga. Lo que tampoco está para nada mal es esta serie, que promete inclusive más. Yo les dije que estos coreanos iban a representar una muy buena capacidad de StarCraft para todos nosotros, los gladiadores virtuales. Jung como el Zerg azul, Protoss rojo representado como Stardust. Stardust, el error fatal fue simplemente bailarle en la cara a Jung. Fue bailarle en la cara. No tenías que hacer eso, Stardust. No tenías que hacerlo, hermano. Errores fueron cometidos. Y si ustedes no están seguros de eso, pues simplemente chequeen nuevamente el video y se darán cuenta. Porque aparte del daño que le hizo económicamente a Zerg, perdió un poco de tiempo que no tenía que perder en ese asalto. Cuando vio que perdió todos los trabajadores, que perdió Zerg, simplemente se tenía que retirar, mantener el ejército a raya, su propio ejército, no perder unidades, esperar, expandirse, defender la tercera y transicionar a lo que es usual en Protoss versus Zerg. Colosos, más dos, hacer un timing, atacarnos, partirle la cara, pero se pasó de sobrado. No era el momento. Jung, una defensa magistral tuvo. Increíble fue esa defensa. Trululus no invitados. Esa defensa me gustó, sobre todo porque perdió tantos trabajadores que pudo transicionar, tuvo suficiente tiempo de transicionar, forzar a que Protoss no se expandiera, no capitalizara una tercera, lo que se traduce en más economía, más ejército, un timing en el minuto 15 más poderoso que nunca llegó. Zerg aplastó económicamente a Protoss. Tres bases versus dos. Dos más dos son cuatro, hermano. No hay forma. No hay forma de equivocarse en esa ecuación. Lo que sí seguro es que esta nueva ecuación que representa este juego está empezando a mostrarse. Está empezando a formarse. ¿Qué otras participaciones les puedo decir de estos campeones del Dreamhack? Les puedo decir que Stardust, aparte de su primera posición en el Dreamhack de verano, no tuvo para nada una mala participación en el Dreamhack de Valencia. Llegó en cuarta posición. Y aparte de eso, bueno, en la WCS no ha llegado a mal posición. En lo que sería el Challenger de Europa, llegó a buena posición, a muy buena posición, de hecho, haciendo una jugada totalmente ninja, hermano, totalmente inesperada por parte de nosotros. Prepárense porque viene doble portal escondido, proxy doble portal en la posición de la tercera. Zerg, ¿qué estará pensando? Viene un Overlord, viene un Amo Supremo tratando de entrar en la base principal. No va a haber mucho, no va a haber mucho. Está tratando de escautear, está tratando de entrar. Necesita información, necesita algo. No hay mucho que ver. Los Trululus tratando, no pueden, a punto de eliminar el Centinela. Tiene 50% de información del territorio de
Stardust. Puede esperar algo. Puede esperar algo, pero no sabe exactamente qué esperar. Sobre todo porque sus valientes esfuerzos no le permitieron saber que viene doble mantarraya del vacío siendo construido en este momento. Inclusive con impulso coronal, con Chronoboost. Por si hay dudas, necesitan salir lo más rápido posible, hacer la mayor cantidad de daño lo más rápido posible. Las cartas, damas y caballeros, están siendo mostradas por parte de Protoss, pero no se está quedando dormido más uno también para las unidades terrestres. Está pensando en una transición adicional que puede ocurrir si todo falla. Si todo falla, simplemente transiciona hacia un Olin de asalto terrestre. Puede complementar fuertemente a estos mantarrayas, pero Hume, pensándolo en todo, escauteando el territorio cercano de su tercera, Hume pensándolo en todo, hermano, excelente jugada. Esto pudo haber sido fatal. El pilón que estaba ahí siendo construido, estos mantarrayas pudieron ser complementados con Zealots, pudieron ser complementados con persecutores. Hubiese sido un gran GG. Sabe que está entonces un proxy de mantarrayas del vacío. Va a intercambiar el larvario por lo que sería dos estructuras junto con el pilón. Los Trululus buscándolo. Los Trululus vienen con todo. ¡Oh! Cancelando entonces el asunto. Perdió los Chronoboost. La cuestión es que están llegando refuerzos, celos adicionales. El juego se tornó en un juego sumamente volátil, sumamente peligroso, damas y caballeros. Damas y caballeros, pérdidas everywhere. Equilibrando la balanza entonces en este segundo combate, Stardust quiere venganza, quiere mantenerse 1-1 en este mejor de 5 de la ronda final. Los Trululus siendo interceptando algunas unidades, no tiene suficiente para salvarlo todo. Perdió todos los sentinelas, campos de fuerzas completamente inefectivos para salvarlos. El contraataque viene, señores y señores, por este lado. ¿Qué tanto daño puede hacer? Solamente hay un persecutor que puede caer relativamente rápido. Tiene que cerrar por completo la entrada a su base. Mientras pasa eso, algunas unidades llegando en la zona principal de Zerg. En la zona principal de Zerg, ¿será un intercambio de bases? Es una posibilidad, es una posibilidad. Retirándose Protoss, por lo visto, no tiene suficiente para atacar. ¡Oh! Cayó el portal y posiblemente caiga la forja. Tiene terreno libre los Trululus. Los Trululus comiéndoselo todo, comiéndoselo todo. Ha caído la mayoría de las unidades. Tienen que venir refuerzos de celos tradicionales para salvarse de la masacre que recibirían su base. Los celos muy útiles, muy poderosos, reconstruyendo, reconstruyendo exactamente esto. No puede, no puede reconstruir. Tiene que forzar una llamada en masa en lo que sería el nexo, en lo que sería su natural. Algunos se colaron en la base principal. Efectivo estuvo el asalto de Zerg. Hume demostrando efectividad para la defensa de su colmena. Indirectamente la defendió correctamente con ese contraataque. Qué bonito, Hume. Pero también estuvo muy bonito el asalto de Stardust. Agresión al 100% en este segundo encuentro. La cuestión es que está transicionando Zerg hacia infestadores. 7 siendo construidos por este lado, un contraataque. Zerg quiere retomar terreno. Señoras y señores, unas cuantas reinas luchando. Ralentización de tiempo. Los Trululus tratando de atacar a los persecutores. Refuerzos de celos tradicionales. No han caído los mantarrayas al vacío. Están haciendo mucho daño. Vienen también las transfusiones para salvar a las reinas. Ha caído la una. Solamente quedan dos. Solamente quedan dos. Una para la lona. El número de celos está creciendo peligrosamente para Zerg. La transición de los infestadores, no sé si sea la mejor opción. Sin embargo, viene unos Fungals. Está debilitando fuertemente a los Zealots. Todos están empezando a sufrir las consecuencias de ese ácido tan fuerte. Oh, todos están cayendo. Todos están cayendo. No están haciendo absolutamente nada. Y todos están yendo para la lona. Sin embargo, no hay suficiente defensa. Están llegando refuerzos adicionales. Damas y caballeros, ¿será que en este momento terminará 1-1 el combate? Pues vamos a verlo. Está esperando el momento. 20 Trululus. 20 Trululus para la defensa. Junto con dos reinas adicionales siendo construidas. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, damas y caballeros. Se lanza con todos los trabajadores. Los trabajadores junto con los Trululus. Tratando de aniquilar el asunto. Los infestadores enterrados para que no mueran. Está cerrado este combate. Están llegando inclusive los rastreros de las esporas para complementar el asunto.
Ha caído uno de las mantarrayas del vacío, pero quedan dos con vida junto con el resto de las unidades Protoss. Se ve muy efectivo, se ve sumamente efectivo el combate. 20 Trululus siendo construidos, los refuerzos, más Zealots, este, más uno de asalto, muy efectivo. Inclusive, ¿con qué cerca está 2-2? Los números no fueron efectivos. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa cuando no le bailas en la cara a alguien simplemente? Dios te recompensa con ser humilde, hermano. Si eres humilde, pues llévate la victoria. Si no eres humilde, simplemente vas a caer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Stardust aprendió. Stardust aprendió de sus errores. Victoria para él en este momento. Yun ha perdido el combate 1-1. No te retires porque el tercer juego promete.